juicio en contra de El Chapo iniciará el 5 de noviembre el juez neoyorquino Brian Cogan, que preside el caso por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera. El Chapo, en Estados Unidos, rechazó que se posponga el juicio que iniciará el 5 de noviembre con la selección del jurado y aceptó que el abogado Jeffrey Lichtman se una a la defensa del narcotraficante. Cogan rechazó la petición del nuevo abogado de El Chapo, durante una audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, para posponer el inicio del juicio, el cual podrá extenderse por hasta 4 meses. Lichtman representó a John Agouti, hijo del líder del clan de la mafia Los Gambino, luego de haber sido extraditado a Nueva York para responder por cargos de narcotráfico. El Chapo dijo ante el juez ser consciente del posible conflicto de interés de su abogado para el juicio que enfrenta a partir de noviembre, pues Lichtman representó a otras personas que son coacusadas en este caso o pueden ser testigos. El año pasado, El Chapo contrató, luego haber sido defendido inicialmente por abogados de oficio, a un grupo de defensores privados, entre ellos Lichtman, que no continuó luego de no recibir garantías de que cobraría sus honorarios al confiscarse la fortuna que alega el gobierno posee el mexicano, de más de 14 mil millones de dólares. El juez Cogan atendió asimismo los reclamos de la fiscalía sobre varios puntos conflictivos en el expediente de Lichtman. Nunca había visto tantas complicaciones en un caso, indicó el magistrado, que pidió una explicación al abogado sobre el conflicto de interés que trae a este caso, y luego interrogó a Guzmán respecto a si es consciente de que Lichtman representó o tuvo contacto con 3 posibles testigos en el juicio, que cooperan con las autoridades. Lichtman es también abogado de un coacusado en este mismo caso de Guzmán, pero enfrenta juicio en otra jurisdicción y ninguno de los nombres de los testigos han sido revelados. F.